Habla Juan Carlos Rivero. El partido de esta noche está a punto de comenzar. Mientras tanto, déjenme presentarles a Iñaki Cano. Hola, Juan Carlos. Es un placer estar aquí contigo en este estadio. Veamos cómo se desarrolla el partido. Es el partido de ida de la primera ronda y numerosos seguidores se han reunido aquí para animar y apoyar a sus respectivos equipos. Espero que los jugadores respondan con buen juego y un gran espíritu competitivo. Ruge la multitud al ponerse el balón en juego. Gran ambiente y mucha expectación. Los dos equipos querrán controlar el partido al principio. Encontró a su compañero. Dejan Stanković. Por la izquierda. Cortó el defensa ese pase. Malbrandt. Y Edmilson. Ahí está Messi. Y Edmilson. Zambrota. Lo encontró bien ahí. Le arrebató el balón. Bien defendido. Cometió falta y el árbitro concedió tiro libre en posición peligrosa. Ese es un balón al área con posibilidades. La falta es clara, tiro libre. Mal pase cortado. Belletti. Edmilson. Al espacio libre y en diagonal. Paró bien el ataque. Avanzó con el balón. Si la ponen bien, pueden abrir el marcador. ¡Adriano! Es muy difícil estar totalmente concentrado en situaciones como esta. ...15 minutos transcurridos del primer tiempo. Cortó el pase. Edmilson. Y Xavi. Zambrota. Y Edmilson. Todavía con la pelota. Le quitó el balón y frenó el ataque. Ahí está Puyol.
Zambrota. El balón sigue siendo suyo. Pase bastante malo. Kersakov. Les quitaron el balón. Ahí está Xavi. ¡Puede marcar! La intención no fue mala, pero salió lejos de la portería. Si decides hacerlo todo tú solito, tienes que acabarlo bien. Pero eso no fue lo que pasó. Córdoba. Ahí está Vieira. Por la derecha. Necesitan enviar un buen centro. ¿Podrá disparar ahí? Tienen una buena oportunidad en este córner. Directamente hacia la línea de gol. ¡Así lo ha hecho! ¡Gol! Es el gol inicial. Soberbio remate de cabeza. Tienen multitud de hinchas hoy en el estadio. Escuchen el tremendo ruido que hacen. Realmente. Ya tienen el primero. ¿Tú crees que a partir de este instante bajarán la guardia? Puede que lo hagan, pero ponerse a la defensiva es bastante arriesgado, Juan Carlos. Sobre todo cuando solo dispones de un gol de ventaja. Y lo envía al área. Han hecho todo lo posible por mantener la pelota fuera del área. Y Messi. Ahí está Xavi. ¿Podrá definir bien? Tienen una nueva ocasión. Creí que iba a pararlo, pero despejó ese balón. Es saque de esquina. Directo a su objetivo en el centro. Demasiado alto. Quizás no pudiera controlar bien esa pelota. Odoncourt. Ahí está Xavi. Xavi. Y Edmilson. Ahí está Thuram. Messi. ¡Messi! Bueno, intentó el disparo, pero se le fue desviado. Para mí, tuvo mucha suerte porque al portero le habría cogido ese disparo desprevenido. Malbrandt. Atrapó limpiamente. El guardameta avanzó y se hizo con la pelota. Odoncourt ha asistido en un gol hasta ahora. Con un centro preciso tendrán otra gran ocasión. Ahí está Javier Zanetti. Recuperó el balón con su buen toque. Good Johnson. Llegó tarde, falta. Todavía tienen la posesión del balón. Y Xavi. Entró por el contrario, el árbitro ha indicado tiro libre. Podría haberle sacado amarilla perfectamente, pero el árbitro interpretó que esa falta no merecía tarjeta. Xavi. Le quitó ese balón. El pitido del árbitro señala aquí el final de la primera parte. Creo que los entrenadores tendrán mucho que tratar con sus jugadores. ¿Qué te parece tal y como va hasta ahora el partido? ¿Aumentarán su ventaja? Hombre, es difícil saberlo realmente, Juan Carlos. Ambos equipos están buscando aquí la victoria. Un solo gol separa a los dos equipos. Arranca la segunda parte. ¿Cómo responderán los jugadores al replanteamiento que habrán hecho los entrenadores en el descanso? Cambiaron sus puestos en la segunda mitad. Buen despeje.
Beagle necesita encontrar puerta. Fácil, a las manos del arquero. Xavi. Ahí está Good Johnson. ¿Y tú? ¡Marcó! ¡Gol! No pudieron mantenerse ahí. Justo después del descanso. Al palo derecho y adentro. Hasta ahora ha sido un partido muy reñido, pero sin ningún claro dominador. Creo que la pelea será dura hasta el final. Les han marcado el gol del empate, Iñaki. ¿Tú crees que podrán ganar? Bueno, espero que no hayan perdido la fuerza que tenían, Juan Carlos. Estarán terriblemente decepcionados si tiran este partido. Vieira. Park Chu-jong. Busca ayuda ahora. ¡Definirá bien! Alejó el peligro. Contra. Ahí está Xavi. Park Chu-jong. Le arrebató el balón. Ahí está Messi. Demostró sus buenas cualidades defensivas. Y Xavi. Park Chu-jong. Magnífico control y retención del balón. Messi. Sin peligro, atrapó el portero. Y Javier Zanetti. Odoncor. Y Edmilson. A ese pase le faltó precisión. Ahí está Ibrahimovic. Odoncor. Ahí le entró antirreglamentariamente. Es su última sustitución en el partido de hoy. El preparador queda romper el empate y para eso busca reforzar el ataque. Ahí está Ibrahimovic. Adriano. Ganó la posesión y paró el ataque. Messi. Defensa muy concentrada y en su sitio. Le quitó el balón y frenó el ataque. Y Xavi. Odoncor. Y Ibrahimovic. A ras de suelo y el espacio libre. Así hay que defender. Han transcurrido casi 75 minutos de partido. Ahí está Good Johnson. Hacen bien en mantener la posesión. Edmilson. Ahí está Eto'o. No puede haber errores. Veamos el lanzamiento. Directamente hacia la línea de gol. El despeje le fue hacia él. ¿Podrá tirar desde ahí? Cortó el pase. Necesita encontrar a quien centrar. Concedió tiro libre en una posición muy favorable. Está lo bastante cerca como para intentar tirar a puerta. Y el portero controló bien el balón. Se
se lo quitó con habilidad. Por el lado derecho. No hay ni tregua ni descanso aquí para la defensa. Contra. No detuvo la defensa. Mantienen el balón y en posición de ataque. El tiro salió desviado por el defensa. La juega en corto. Tienen una buena posición por la derecha. El guardameta la tapó. Fue un buen centro, pero no pudo engañar al portero. Solo quedan 5 minutos de juego. El ataque fue inútil. Malbrandt y Messi. Eto'o. Ahí está Edmilson. Magnífico centro. Esto demuestra la gran confianza que tiene. Tienen una buena posición por la izquierda. Lo para bien. Entrada antirreglamentaria, tiro libre en una zona muy peligrosa. Esta es una buena oportunidad de adelantarse en el marcador. Pueden pegarle al balón desde la derecha. El pitido del árbitro indica el final del partido. Un empate fuera de casa es un buen resultado para el partido de vuelta. Así pues, es hora de terminar la retransmisión de esta noche. Gracias, Iñaki. Ha sido un placer en todo momento, Juan Carlos. Y esperamos verles en el próximo encuentro. ¡Hasta siempre! Thank you.